14.000 mujeres colombianas que tienen implantes de seno tendrían en riesgo su salud por la mala calidad del producto. El INVIMA lanzó la alerta en todo el país. El Ministerio de Salud francés se alertó al encontrar que algunas mujeres desarrollaron cáncer porque los implantes de marca PIP se estaban rompiendo y como consecuencia el líquido podría generar problemas en el tejido natural que recubre la silicona. El INVIMA reportó que en Colombia hay 14.000 pacientes con esos implantes. Desafortunadamente, pues esta marca que es la que está implicada, que es la francesa, ha sido la que más problemas ha tenido, pero eso no debe generar ningún tipo de pánico. O sea, si los implantes están bien, hay que seguirlos vigilando con el ecografías cada 6 meses, visitando su cirujano plástico y no hay ningún problema por el momento. El concejal y a su vez médico Bernardo Alejandro dijo que esa cifra podría aumentar. Yo diría que el mercado negro del país, eso es lo que se canta de manera oficial, pero yo podría hablar de que existe un mercado negro que triplica esa cifra a nivel nacional. El médico experto precisó que las personas con implantes de otras marcas no deben temer, porque no hay ninguna alerta y todos los estudios demuestran que no generan cáncer. Simplemente aconsejan verificar los stickers que cada cirujano pega en las historias clínicas para conocer si tiene la marca PIP, luego hacerse el examen y si encuentran que el implante se rompió, cambiarlo de nuevo. Con el objetivo de sensibilizar y crear conciencia en los padres de familia, Bienestar Familiar realizó el primer taller pedagógico en el que los familiares de niños quemados con pólvora firmaron un pacto. En el oficio, los padres se comprometieron a garantizar la integridad física y salud de sus hijos para protegerlos contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida. En el taller de asistencia obligatoria, las personas conocieron las sanciones legales que puede traer el uso de la pólvora. Los talleres se seguirán haciendo, por eso Bienestar Familiar advirtió a los padres que no asistan, se someterán a multas convertibles en arresto. En Río Negro, cientos de trabajadores de un cultivo de flores tuvieron que recurrir a la caridad pública para afrontar sus gastos de Navidad. Su empresa aún no cancela las prestaciones de ley. La desesperación, la impotencia y el hambre llevó a los trabajadores de cultivos San Nicolás y Flor Caribe a salir a las calles para recurrir a la solidaridad y así pasar por lo menos una Navidad amable. Trabajamos en un cultivo que fue extremadamente bueno y nosotros nunca nos imaginamos vernos en esta situación, pero vea, aquí estamos. Hace ocho quincenas que no recibimos un peso de nuestro salario. Tal es la crisis que el crédito se les ha cerrado por todos los frentes. En este momento la situación está muy dramática porque ya en los supermercados no nos fían, ya debemos mucha plata de servicios. En el parque principal de Río Negro desde las 10 de la mañana este jueves y viernes los trabajadores estarán recibiendo las ayudas de quienes quieran contribuir. La Navidad demasiado triste. En Teleantioquia Noticias buscamos la posición de los cultivos, pero no fue posible. Un total de 406 familias están afectadas por esta situación. Desde Río Negro, Weimar Londoño, en Teleantioquia Noticias, la región se siente. A continuación, el pronóstico del estado del tiempo para nuestra región en las próximas horas. Para mañana viernes 23 de diciembre, el IDEAM pronostica en Medellín y en los demás municipios del Valle de Aburrá una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 17 grados. En horas de la mañana se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en el departamento. No se descartan lluvias ligeras al norte de Antioquia. Con 3 recomendaciones básicas, usted puede hacer con tranquilidad las compras tecnológicas en cualquier punto de venta. Esto es Tecnología en Teleantioquia Noticias. Para los que temen enfrentarse al tráfico, las multitudes y a perder mucho tiempo en las compras de esta temporada, la Internet les ofrece unas muy buenas alternativas, pero tenga en cuenta que así como en esta época se multiplican los delincuentes en las calles, también hay peligros en el momento de hacer compras en línea. Tenga presente estos aspectos de seguridad. Primero, actualice su sistema operativo y todas las aplicaciones. Segundo, compre en sitios web y servicios reconocidos o recomendados. Tercero, evite hacer clic a enlaces en correos de desconocidos o a URLs cortas en redes sociales, pues los delincuentes siguen usando intensamente el correo electrónico como anzuelo para sus víctimas potenciales. La economía colombiana pasa por sus mejores momentos. Este año el Producto Interno Bruto de nuestro país apunta a ser el mejor de los últimos 7 años.
Ni quienes hacen los análisis más optimistas esperaban el crecimiento económico que reportó el DANE para el país en el tercer trimestre de este año, que se ubicó en 7.7%. Las cifras de Producto Interno Bruto al tercer trimestre dan un resultado muy favorable para una economía que, como el resto del mundo, ha estado expuesta a toda la volatilidad proveniente fundamentalmente de Europa. Hasta comienzos de octubre, el PIB del país había crecido 5.8%, lo que hizo que el gobierno elevara su meta para 2011 a 5.5%. Pero ello no implica que 2011 continúe esa senda, pues la crisis de Europa hace dudar a los expertos. Europa es un importante inversionista directo sobre el país, es decir, la inversión que viene a sectores como el minero energético e incluso algunos sectores de servicios en gran parte proviene de ese país. Los sectores que más aportaron en el crecimiento del Producto Interno Bruto del país durante el tercer trimestre fueron el de minas, la construcción y el transporte. Paradójicamente, para los inversionistas en acciones, el resultado no fue positivo. La expectativa está puesta en el año entrante. Las inversiones en bolsa no contaron con la misma suerte que otros sectores de la economía del país y este año el índice va a cerrar con una caída cercana al 18%. Este comportamiento está en línea con otros mercados de la región que experimentaron durante el año caídas superiores a 20%, y esto es reflejo de la incertidumbre de la economía mundial y todo el entorno externo. La caída de la bolsa no significa que todo el mundo perdió. Que hay inversionistas que son especuladores y entran y salen del mercado que pueden haber hecho utilidades. Los inversionistas que compran y mantienen las acciones, pues solamente en contadas acciones tuvieron una rentabilidad positiva este año. Acciones como Ecopetrol, Fabricato y la del Éxito cierran mejor el año que el resto. Las acciones del sector petrolero, diferentes Ecopetrol, tuvieron caídas marcadas. Avianca tuvo una fuerte caída. Algo los bancos. Pese a la caída, la bolsa tiene para mostrar este 2011 un récord en nuevas emisiones que incluso pudieron incidir en los descensos, las cuales se acercaron a los 13 billones de pesos. A continuación, indicadores económicos en Teleantioquia Noticias. La tasa representativa del mercado cerró en 1.927 pesos con 71, bajó 8 pesos con 1. El índice general de la Bolsa de Valores de Colombia se ubicó en 12.798 unidades con 20, repuntó 0.86%. La libra de café cerró en $2.49, descendió 3 centavos de dólar. El barril de petróleo cuesta $99.53, subió 0.87%. La onza Troy de oro cerró en $1.606.50, bajó 1 dólar con 50. El euro cerró estable en $1.30. Por esta moneda se pagan en promedio 2.506 pesos. Las acciones más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia fueron la de Ecopetrol, que repuntó a 4.300, la preferencial de Bancolombia, que subió a 29.500 pesos, la de Fabricato, que cerró en 83, y la de Nutresa, que repuntó a 21.400 pesos. De Turquía y Bolivia en nuestro panorama internacional. Turquía suspendió las relaciones políticas y militares con Francia en respuesta a la aprobación por el Parlamento francés de una ley que castiga con pena de cárcel y una cuantiosa multa a la negación de la matanza de armenios por el Imperio Otomano en 1915 por considerarla un genocidio. El presidente boliviano Evo Morales denunció como injusto e impuesto por la fuerza un tratado de límites que su país firmó con Chile en 1904 y que consideró que ese país debe resarcir al suyo por daños históricos en una declaración tras reunirse con su homólogo peruano Ollanta Humala. Hola, buenas noches, soy John Jaime Osorio y estos son los deportes en Teleantioquia Noticias. Después de un torneo marcado por las demandas, por los vacíos jurídicos en el reglamento y por los problemas en la seguridad social de algunos clubes, la final del certamen resultó ser atractiva, emotiva y bien disputada. Tanto en Barranquilla como en Manizales, grandes compromisos y al final la cabeza fría le dio al Junior el título desde los lanzamientos desde el punto penal. En el segundo partido de la final, el Once Caldas tenía la firme intención de remontar el marcador global que estaba 3-2 a favor del Junior, aprovechando su condición de local. Y la ilusión del campeonato la empezó a alimentar John Pajoy, convirtiendo a los 45 minutos del partido. Pero los tiburones arremetieron y Carlos Vaca puso el 1-1 en el encuentro a los 58 minutos.
mientras que Guillermo Beltrán puso el 2-1 a favor del Once Caldas y la paridad en el marcador global que obligó a los penales. La suerte en esta lotería no favoreció al local, pues Viera le tapó a Pajoy, mientras que los junioristas no fallaban. Y en el cuarto cobro, Beltrán pateó por el 11 y el balón rebotó en el poste, entregándole así al Junior de Barranquilla la séptima estrella en el fútbol profesional colombiano y el cupo para jugar la Copa Libertadores de América en 2012. El historial del título del Junior de Barranquilla llegó a 7 estrellas. El cuadro barranquillero está acostumbrado a celebrar por fuera. La primera estrella para el Junior de Barranquilla llegó en 1977, después de terminar primero en el hexagonal final y superar por 3 puntos al Deportivo Cali, que fue segundo en aquel año. En este encuentro, el Junior le ganó 3-1 a Independiente Santa Fe en el Campín de Bogotá. 3 años más tarde, en 1980, los tiburones sumaron su segunda estrella jugando frente al Deportivo Cali. Junior perdía por 2-0, pero consiguió el empate que le dio el campeonato y su segunda estrella en el fútbol colombiano. En 1993, Junior, con un equipo ofensivo, consiguió su tercer título. En aquella oportunidad, grandes figuras se destacaron como Carlos El Pibe Valderrama, Iván René Valenciano, Víctor Danilo Pacheco, el Niche Guerrero, quien marcó 2 tantos en el partido final, y Osvaldo Mackenzie. El técnico fue Julio Avelino Comesaña. Luego vinieron las celebraciones de 1995 con su cuarta estrella, en 2004 cuando llegó la quinta. En el primer torneo de 2010, Junior consiguió la sexta estrella, y el 21 de diciembre de 2011 sumó la séptima contra un Once Caldas, que ya le había arrebatado en 2 ocasiones el título desde que se iniciaron los torneos cortos en Colombia, por lo que para los tiburones, enfrentando al blanco blanco de Manizales, la tercera fue la vencida.